Pobre Bruto. Él también parece inquieto por mi boda. ¿Vos por qué habríais de estarlo, Alteza? Sé de las bondades que se cuentan de Margarita, pero confiar en nuestra venencia es un acto de fe. Vuestros desvelos no tienen razón de ser. Tiene fama de encantadora y sensata. Y vos sois... ¿Creéis que le complacería verme combatir en unas justas tras el enlace? Bien es sabido que a las mujeres les deslumbra el brillo de la armadura. No necesitáis de tales exhibiciones para encandilarla. Más cuando dicen menos de quién sois que de lo que tal vez deseáis ser. Cierto. ¿Por qué de engañarla? Nunca he tenido la lozanía de un guerrero. Mi padre es el rey soldado y yo soy el príncipe cazador y el amante de la música. No todos los hombres destacan en las mismas artes. Sed vos mismo. De nada habéis de avergonzaros. Al contrario. Así lo haré. Pues nada puedo cambiar, por mucho que a veces lo desee. Mostradle vuestras virtudes. Tenéis muchas. Y bien lo sabéis. ¿Preparadas para el viaje? Apenas puedo esperar. Más creo que doña Beatriz se quedaría gustosa en Flandes. Recuerdo el oleaje durante la travesía que aquí me trajo y tiemblo al pensar en revivirlo. Amenazan vientos, pero iréis bien acompañada. Al séquito de Margarita se le une el de Juana. Todo él regresará con vos. Pensé que solo una parte de los castellanos retornarían para acompañar a vuestra hermana. Cierto, más la dote de Juana naufragó de camino aquí y con ella el dinero para mantenerlos. ¿De qué han vivido esas gentes desde entonces? De mi tesoro. Dejaría que lo siguieran haciendo si por mí fuera, pero mis consejeros me obligan a contener el gasto. Pero mis señores os pagarán, sin duda. Saben que mantener el séquito de su hija es responsabilidad suya. Me incomoda hacerles pagar una suma tan considerable. Habida cuenta del infortunio sufrido. Prefiero perdonar la deuda si no he de asumir sus cuidados por más tiempo. Es mucha generosidad la vuestra, mas os rogaría que algunos de esos castellanos quedasen en Flandes. No puedo llevar en mi conciencia dejar a Juana sin séquito y mis señores no me lo perdonarían. Hermano, evitad conflictos innecesarios con mis futuros suegros. No deseo que nada haga peligrar mi enlace. De acuerdo. Que dos de los navíos castellanos se queden en Amberes. Siempre que vuestros señores asuman pronto su manutención, claro. Reservad la desconfianza para los enemigos, Busleiden. Somos familia. Asunto zanjado.